La cirrosis hepática se ubica en el lugar número 16 de las causas de muerte en el estado de Sonora, enfermedad relacionada no solo con el alcohol. Las personas que beben son más propensas a padecerlo, ciertamente, pero esta no es una condicionante. Pero la principal, una de las vías más importantes son las infecciones virales, los diferentes tipos de hepatitis. No todas las hepatitis tienen el riesgo de hacer cirrosis, hay unas que tienen más que otras. Por ejemplo, la hepatitis A difícilmente termina en cirrosis, la B tiene un poco más de riesgo y la C tiene más riesgo porque tienen más tendencia a la cronicidad. En el 2007, 135 personas fallecieron a causa de esta enfermedad, la cual es un padecimiento crónico del hígado que consiste en la muerte progresiva del tejido hepático normal y sustitución por tejido fibroso, lo que conlleva a sangrados, retención de líquidos, dilatación de las venas del esófago, alteración del cerebro, entre otras. No es la cirrosis misma, sino la insuficiencia hepática. En la medida que esa cicatrización empieza a atrapar a los hepatocitos, que son las células del hígado, les empieza a nulificar, si quieres, empieza a sustituir los hepatocitos normales con fibrosis, pues va a haber muy pocos elementos trabajando en el hígado, es como una fábrica, los empiezas a enfermar a todos, y el hígado es la glándula, una de las glándulas más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, que nos ayuda a metabolizar una serie de sustancias que deben de desecharse. Para tratar la enfermedad no hay nada mejor que la dieta rigurosa, cero carnes rojas y más pescado, pollo, frutas y verduras, poca sal y solo 2 litros de agua al día, combinada con los medicamentos. 5 cervezas diarias equivalen a 50 gramos de alcohol. ¿Es acaso esta su cuota? Piénselo 2 veces, ya que una vez diagnosticada la cirrosis hepática, difícilmente un paciente se cura. Incluso la enfermedad trae consigo una serie de complicaciones que causan la muerte. Brenda Hernández, Noticias Telemax.